hora 4 con herramientas para banquina, planillera hora 4, respiradoras hora 5, necesita dos peones para descarga, presentarse hora 2, en Ortiz de Zárate 3237 con pago al finalizar. Cooperativa Emanuel, peones y cococheros 2.30, fileteros 4.30, envasadoras hora 5, turno tarde, horario normal. Se lo reitero, Cooperativa Emanuel, peones y cococheros 2.30, fileteros 4.30, envasadoras hora 5, turno tarde, horario normal. ¿Visita? Presentarse hora 5, en juramento 64. Reitero, agua dulce, peones y cococheros 2.30. Fileteros y envasadoras hora 5. Despinadoras hora 9. Necesita dos peones para descarga, presentarse 2.30. Y necesita fileteros para la hora 5. Todos presentarse en juramento 64. Cooperativa 9 de julio, peones 2.30, fileteros 3.30 para merluza y abadejo, envasadoras hora 4. Se lo reitero, Cooperativa 9 de julio, peones 2.30, fileteros 3.30, para merluza y abadejo, envasadoras hora 4. Va. Hola, ¿cómo andas? Hola. Hola, Cami. ¿Y trabajando, nena? Sí, entro a las 4. No me falles. A las 4 de la tarde. Nos vemos hasta mañana. Pido a Bayay y planta Nico. No, a Bayay no puedo ir. ¿Por qué no puedo ir? No, porque en el 2003 se armó quilombo, hubo paro, porque pedimos relación de dependencia y no lo querían dar. Oh, siempre con quilombo ustedes, ¿eh? ¿Y qué ganan con todo esto? Si no, si ustedes no van a poder laburar en ningún lado más. Es así la vida. Hay que luchar, porque si no luchas, no tenés ningún derecho. Bueno, ¿quién más otra fábrica pidió? Y planta Nico, que pidió 3 y media, 4. ¿Querés que vamos para ahí? Vamos para allá. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Bueno. ¿Qué pasa a buscar tipo 10? Bueno, listo, yo voy a afilar los cuchillos, me voy a preparar y vamos. Bueno, listo, dale. Nos vemos en un rato. Bueno. Piquito, ¿vos también? ¿También? Bueno, prepárense para dormir. ¿Basta? Vamos, prepárense para dormir. Ah, tengo calor. Me hace calor.
Nosotros saltaron, obviamente. Claro, que... defender la U. Claro. De los 17 que son, todos saltaron nomás. Claro. Pero uno había ahí, le tiró una moneda, un arreglo. Algo hubo, bueno. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo va? ¿Te dieron mucho? No sé. Ayer en los vamos me habían pedido 30 fileteros. ¿Sí? Sí, 60 lo estaba pagando. Estaba, pero bastante feliz, te digo. ¿Está puesto para gastar? Hola. Mirá la gente acá. Entonces yo me voy a tomar pan. Creo que viniste a sacar cuidado. No, voy a buscar en otra planta, por eso. Porque acá no veo chance. ¿Tanta chica? Me voy. Si no consigo, me vuelvo para acá. Bueno, ustedes van a estar acá. Bien, quedate, Molina. Hola, ¿cómo andan? Chao. La bici, gordo. Pancho, ¿sí, pedí, loco? ¿Todo sentado? ¿Y qué quiere? A mí me dan igual, loco. Sabe bien que. Semejante frío que hace. Sí, pero estoy transpirando, se me fue la bicicleta como a 20 cuadras acá. Aquí no hay. ¿Un equipo más? Un rato. ¿Hay una jugada arriba ahí? Sí, parece que hay un cumpleaños porque se escucha ahí que canta. Vamos, le toquemos timbre, que lo tiren algo por la ventana. Viste que hay un tema que cantaba Víctor Velázquez que decía: hay fiesta grande ya en la estancia del Palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón, y en un ranchito apretado entre las totoras, acá abajo llora y llora, el gurí del achador. ¿No te pegó unos mates vos? Sí. ¿Quieres un tomar? Dale, sí, vamos a ver, sí que nos mates. Planta del sucio ya, ¿sí? En el Córdoba y Ortiz de Sala, había 8 y otro día vamos a checar gasto y dice, bueno, dice 4 vienen hoy y 4 vienen mañana, día por medio los peones, habíamos 60 fileteros, los dividieron los pibes en 8, dice el lunes vienen 4, el martes vienen otros 4, y se armó el quilombo, viste, los pibes dijeron, ¿cómo? Y le digo, vamos, hay que hacer algo por los pibes, porque los querían rajar. ¿Y qué pasó? Dice, no, le digo, vamos a parar, le digo, vamos a apoyar a los pibes, los peones. Pero después si me pasa algo, le digo, ¿Quién va a saltar alguno por mí? Y saltaron dos o tres, dice, sí, vamos a saltar, y dice, porque vos estás mucho que estás con nosotros. Está bien. El lunes cuando vamos, entran los otros, yo entro, y resulta cuando estoy adentro, es el vigilancia, no, vos no podés entrar, me dice, che, Gamarra, le digo, no me dejan entrar. Y el loco que dice, qué hijo de puta, dice. Y siguió laburando como si nada pasara. Qué hijo de puta, no, dice.
¿Y? ¿No puedo trabajar más? No, me echaron la mierda, ni se ve el ministerio, pero... Te levantes. Es temprano para que te levantes, Camila. Camila, temprano para que te levantes, sí, mami. Gorda. Acá. Sí. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Hola. ¿Cómo andan? Bien. Buen día, muchachos, para acá está la puerta. ¿Está el pescado? Sí. Quiero decirle que se apure el capataz, que estamos muertos de frío acá. Estos son de la cooperativa. Estos no son fileteros comunes. Hola, Joana, ¿qué haces ahí? ¿Qué? ¿No venís? ¿Cómo que no venís? ¿Pero ahora qué hago yo? Si no voy a trabajar, me echan, ¿no? Me suspenden. Bueno, listo. Chao. Dale, levantate así, me cuidas a Camila, dale. Dale que no vino la niñera, dale, vení, vamos. Dale. Con todo cuidado. Dale. Dale que me llevo todo el trabajo, vamos. ¿Me haces un favor? ¿Me puedes mirar los chicos a partir de ahora? Yo ahora toqué a la salita y vengo de las 7, 8. ¿Me la mirás? Sí, a los chicos. Pero sí. Venite temprano porque los sí, dejo solos. Sí, sí, gracias. Sí. Larga la espera. La matadora. Hola. Buen día. Hola. Buen día. Hola. Sí.
Hoy va a ser difícil enganchar, ¿eh? Están llegando todos los objetivos. Sí, ¿te parece? ¿Va a estar complicado? ¿Qué tal? Buen día. Hola. Voy a tomar a 4 nada más, ¿eh? Dentro de un ratito les aviso. Bueno, muchachos, los tres primeros, no sé quiénes son. ¿Vos? Sí. ¿Primero? Estoy entre los primeros. Pasa, dale. Fija la bici allá atrás. Pasa. ¿Dónde va? Mirá la aquí. Bueno, tuve problemas con la niñera. ¿Otra vez tenés problemas con la niñera? ¿Todos los días tenés problemas con la niñera? Bueno, pero tuve problemas con la niñera. ¿Qué crees, que deje a los chicos solos? Y no sé, es un problema tuyo eso. Ponernos en blanco, voy a llegar a horario. ¿Estás? ¿Cómo ponernos? Si te pago el monotributo, estás en blanco. No, no estoy en blanco. Poneme en blanco y voy a venir a horario. Voy a pasar. Dame no, no, espera un poquito. ¿Por qué no la deja entrar? Sí. Vos entrá. Vos, flaco, por acá no vemos nunca más. Entra, entra, que yo me arreglo. Entra, entra. Después vamos a hablar, cocina. Sí, después de un cuarto, cuando quieras. No, a mí no me tirás la puerta, vení para acá. No, no, no. Thank you.
Era sin horario, o sin, horario. Sin horario o sin reloj. Sin reloj. Me pensé por el justamente por el de 8 a 8. De 8 a 8, claro. Y este es sin horario. Bueno, acá no tiene horario, acá te llaman a las 3, a las 2, a las 4, a las 5. Y no te dieron ya que iba a salir tampoco. Tampoco sabes si vas a laburar. Claro, no, por eso, sin horario. Teniendo lugar de trabajo. Y aparte, la radio misma te está diciendo el horario. O sea, bueno, que vos no tenés un horario. Podría ser, ¿eh?